Amigos de Guitarra MX, yo soy Derek. Pues, estamos aquí con Lino Nava. ¿Qué más? Lino, bienvenido. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Vamos a empezar. Lino, ¿cómo empezaste con la guitarra? ¿Qué te inspiró? ¿Quién te inspiró? ¿Cómo fue el contacto con el instrumento? Wow, es una pregunta que tienes que meterte como a ver la precuela de la película. Ajá, claro, claro. A ver de dónde salió todo. Y básicamente nació de mis padres. Nos ponían a mis hermanos y a mí para despertar en la mañana, ir a la escuela y no sé qué. Ajá. Rossini y los Beatles y no sé qué. Y de repente me acuerdo que sonaba el clac de la tornamesa. Sonaba como la aguja caía, se recargaba en el vinil. Y empezaba chan, 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 chan. Empezaban notas a sonar. Ok. Y la música siempre fue como una manera de sobrellevar el día, la vida, las emociones. Y tuve la suerte de nacer en una familia muy sencilla, muy, muy trabajadora, de clase trabajadora, muy, muy, en un cuarto mucho más de un octavo de lo que es el ensayo de la Lupita. Wow. Vivíamos en una litera triple, los tres hermanos Nava. Okay. Pero siempre había música. Y cuando ellos se iban a jugar sus cascaritas al parque, yo agarré una guitarra. Ajá. Siempre fui pésimo para los deportes. Quería tirar un gol hacia allá y salía para atrás, cosas así. Y mis hermanos, por otro lado, fueron como que los talentos en la vida se reparten, no lo claro. sé, ¿no? Es una repartición extraña, arbitraria. Y agarré una guitarra. Mi padre me compró una guitarra acústica. Y empecé con un amigo hippie de la familia a tocar y empecé a tocar. Bien. Ese tipo de cosas. Ajá. Y de ahí nació como que una sensación de poder, de poder, de magia. Ajá. Y me clavé a estudiar la guitarra. Siempre fui un pésimo para los deportes, como te comentaba y demás. Y tuvimos la fortuna de entrar al teatro. Yo empecé a actuar junto con mis hermanos en compañías de teatro. Ajá. Okay. Y en algunas vacaciones, ¿qué hacemos? Ya no tenemos la obra de teatro. Era el año de 1979 la obra donde yo actuaba y protagonizaba, curiosamente. Ganó un premio de la UNICEF, el Año Internacional del Niño, no sé qué. ¡Órale, qué bien! Y terminó la temporada de esta obra después de una función en el Teatro de la Ciudad. Como que yo ya había los camerinos y el escenario y la tramoya y todo lo que sucede alrededor de un concierto, de una obra de teatro, de una película. Siempre fue natural. Y empecé a tocar. Y entonces ya entrada la secundaria y demás, al lado de mi Back in Black de AC/DC, de los discos de Deep Purple, conociendo a Led Zeppelin, conociendo a Black Sabbath, pues eso me cambió la vida, porque ser una persona medio extraña que era mala para socializar y para otras cosas, de repente una guitarra se me hizo un aliado. Se me hizo una compañera. Claro, sí. Se me hizo algo que me quedaba y dije, mira, se siente bien. Ay, qué bonito, qué padre. Hablando entonces de la compañera, ¿cómo seleccionas tú a una compañera hablando de guitarras? Mira, yo creo que lo más importante de entrada es para la gente que está buscando comprarse una guitarra o que tiene el apoyo de sus familias o que busca la manera o los ahorros o la química de comprarse algo, es algo que te guste, a fin de cuentas. Una guitarra debe tener algo, es como la chica que te gusta. Claro, sí. Es un romance especial, es una mirada, un ojo, un charlajito, tacto. Bien, ajá. Y
evidentemente cuando uno empieza a tocar no puedes comprar la guitarra que ves en los aparadores que usa tu Guitar Hero favorito, okay. ¿No? Si ves a tal o cual con estas guitarras así de aparador tremendas, pues es difícil para uh-huh. un padre de familia comprarle a un chico que tiene 13, 14, 15 años una guitarra cara. Por supuesto. Yo sí, quise sí, ser sí. baterista. Me pasó un poquito la historia como de los hermanos Van Halen, ajá. de que Eddie Van Halen quería ser baterista y Alex quería ser guitarrista. Y bueno, en mi casa no cabía una batería, no había dinero para comprarse una batería y me regalaron una guitarra de Paracho, bien. Michoacán. O sea, tu papá siempre fue ahí, el pro música. Fue. Sí. Qué amantes y trabajadores. Y qué buena onda. De repente descubrir que podías agarrar esta magia de las seis cuerdas y a tocar. No sé, podías hacer algo que de repente la gente te volteara a ver. Muy buen punto, ok. Y no sé, creo que hay algo que tiene que ver con los planetas o con la con tu circunstancia social que hace que agarres este instrumento maravilloso. Y así fue. Ok, qué bien. Bueno, entonces ahorita hablando precisamente de cómo seleccionabas a la pareja. No te contesté la pregunta. No, te apures, no, pero fue de entrada. Te quedaste bien, al tacto. Tener la guitarra que tus padres te pueden comprar y con eso sacar lo máximo posible. Claro. Mi primera guitarra fue un Stratopato comprada en el centro histórico. Era una combinación, era plateada con dorada, con cuatro pastillas, una cosa. Dije, ¿cuatro pastillas? Tiene cuatro pastillas, wow, voy a sonar cabroncísimo. Y no, sonaba rarísimo, desfasado. Pero no importó, porque a fin de cuentas eso hizo que ese tiempo maravilloso que tienes tú en la intimidad de dedicarte a un instrumento y decir, voy a hacer que una nota suene, es tiempo mágico. Okay, y empecé claro. a sacar canciones y mis maestros en un principio fueron los discos. Abría los viniles, me acuerdo que cuando llegó el vinil de For Those About to Rock de AC/DC, claro. lo abría encima del tornamesa y sentía que estaba tocando con AC/DC y sentía que estaba en un concierto y eso me cambió la vida. Claro, qué bien, qué bueno. Llegaron discos y fue mucho aprendizaje de oído. Un regalo maravilloso que son nuestros oídos y de ahí para adelante. Oye, qué bien. Ahorita aprovechando, tú estás ahorita ya guiando la entrevista, mi estimado Lino. Con los guitarristas principiantes, ¿qué recomendarías para los guitarristas principiantes? Ya tienen su lira, ya encontraron, tuvieron la posibilidad de tener una lira. ¿Cuál sería un lick, un ejercicio, algo que tú digas que tú practicaste desde niño y a la fecha sigues utilizando o simplemente algo que digas, no dejes de tocar esto? Aparte del no dejar de tocar el instrumento, obviamente, claro. pero para el instrumento en específico de la guitarra, ¿cuál sería así tu ejercicio predilecto? Pues de entrada, afinarse. Okay. Saber de que la guitarra tiene seis cuerdas que tienes que afinar. Pero cuando alguien me enseñó la escala pentatónica, fue como, ¡wow! Esto suena como una canción de Led Zeppelin. Claro. Esto ajá. suena como algo que escuché en Jimi Hendrix. Esto Angus suena Young. Como algo de Black Sabbath. Claro. Sí, y de repente te das cuenta que esta escala maravillosa le puedes meter notas intermedias. Cuando me di cuenta que en la guitarra eléctrica existe algo mágico que se llaman los bends y que se llama el vibrato, claro, sí, me sí. cambió la vida porque una nota puede ser estéril en un sentido sí, de acuerdo. Metafórico, ¿no? Pero si a una nota le das vida haciendo un vibrato y puedes hacer un vibrato rápido.
como Angus Young, ¿no? Claro. AC/DC, o Slash, no sé. Y puede ser lento. Y esa nota la puedes subir de tono. Y luego al revés. Es hacer que una sola nota puede contar una historia. Por supuesto. Así. Por supuesto. Ay, increíble, Lino. Muchas gracias. Ahora me quiero enfocar un poquito en... Tenemos todo este artilugio. Vaya, tu gear. Platícanos un poquito. No extensivamente, pero nada más sí. Tu gear. La guitarra que traes. Bueno, algo del... Nos estabas diciendo que es la pedalera, la pequeña, es la Junior. Pero si puedes decir nada más algo rápido, de sobre todo la guitarra que traes. Tus guitarras, ¿cuál ha sido tu favorita? ¿Cuál es la nena? Mira, he tenido la fortuna de entrar a ser apoyado por Gibson, que me patrocinó muchos años. Los quiero mucho, son guitarras que adoro. Fenomenales, quiero. Y creo que... cada guitarrista se tiene que buscar un sonido. Hay muchas fuentes en video, en internet, donde puedes aprender a tocar el estilo que te gusta, virtuosos, no virtuosos, pero a fin de cuentas creo que un guitarrista debemos de buscar nuestro sonido propio. De acuerdo. ¿Cómo puedes hacer que tu sonido sea diferente al de todo mundo? Y es... hacer de lo que tienes, sacarle, potencializarlo y mandarlo a otro lugar que nunca sabes a dónde va a llegar. Okay. Mi sonido, bueno, tengo las guitarras Les Pauls que uso de gira. La circunstancia ya para viajar es complicada, ya viajo con poquitas guitarras. Sí, entiendo. Pero en un ABC, digamos, de los sonidos de guitarra para los colegas, compañeros guitarristas de, ¿qué pedal me compro primero? No sé qué. Es muy importante saber que una guitarra encuerada, por decir lo menos, suena así, seca. Es un acorde. Estoy haciendo un acorde de mi menor. ¿Qué es la reverberancia? La reverberancia hace que una guitarra o cualquier instrumento suene como si estuviese en un cuarto virtual. Suena como si estuviera dentro de una casa con un techo muy alto, por decirlo. Claro. Se queda como una colita, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Qué es la distorsión? Una guitarra limpia suena así. La distorsión puede subir de intensidad y es hacer que los armónicos y el volumen se excite y de repente un acorde que suene. Por decir algo, un ejemplo clásico. Pero una guitarra limpia suena así. Es la distorsión. Claro. ¿Qué pasa? ¿Qué es un delay? Un delay es un efecto que hace que existan repeticiones. Eso es un delay. Todos estos elementos pueden hacer que tu sonido se convierta en algo que cuenta una historia. Y quien cuenta una historia es la canción. Un guitarrista por sí mismo cuenta una historia personal, pero cuando esto se complementa con un bajo, con una batería y con una voz, se vuelve magia. Claro. Entonces, hay que complementarse. Yo creo que una de las lecciones más increíbles que recibí en la vida fue saber de que puedes tocar y sentirte muy bien en tu cuarto solito, pero que esta magia y esto, que este,
cochambre, esta guacamole, esto que estás preparando, ajá, lo puedes compartir con alguien más. Eso está padrísimo. Y cuando compartes con un bajista, con un baterista, con un cantante, con gente, todo esto se suma y se hace magia. Y es la raíz del rock and roll. Claro. Por eso amamos el rock and roll, porque es una manera de juntar tu soledad, que tiene que ver con la dedicación que tú le das al instrumento, con las de los demás, y entre todos hacer algo que tumbe paredes, que venda discos, que llene estadios y que nos haga felices. Yo sé que es mucho choro, pero es que creo que la música te hace sentir que no tienes edad. Si ves a Keith Richards, si ves a Mick Jagger, claro, que acaba de cumplir 70 años, 71 años, 70 años, y de repente ves a alguien como nuestros colegas que están aquí, que tienen 13 años, no hay diferencia entre la magia del amor y la taquicardia que te produce escuchar y hacer música. Por supuesto. De eso se trata todo. Increíble, Lino. Algo que pues nada más quisiera saber ahorita, proyectos. Ahorita obviamente están en el aniversario de La Lupita. ¿Qué otros proyectos tienes? ¿Algo que venga? ¿Algo que nos quieras contar? Ya terminamos la gira de los 25 años de La Lupita, que agradecemos mucho que la gente llene los conciertos, cante las canciones y demás. Vienen dos grabaciones particulares de estas ediciones que sacan un disco y un DVD en vivo. Okay. Estamos preparando un par. ¡Qué buena onda! Están saliendo las reediciones de todos nuestros discos. ¿En serio? En vinil. Okay. Que afortunadamente han sido muy exitosas. Y seguimos haciendo música, creo. ¡Qué que bueno! Cuando decides, gracias, colgarte una guitarra por la vida y seguir luchando y de alguna manera tratando de empujar una pared grande que es las modas y no sé qué. Hoy en día que está lo urbano y el reggaetón y no sé qué. No importa, siempre hay modas que van y vienen. Pero lo importante es saber que tienes un elemento muy poderoso que se llama música, que se llama rock, claro, para seguir con tu camino y ir. El rock persiste. Totalmente. Lino, muchísimas no, gracias. Un placer. Muchas gracias. Buena onda. Gracias por venir al ensayo. Aquí estamos y seguiremos y buena onda. Perfecto. Pues amigos, ¿qué más les puedo decir? Muchísimas gracias. Hay otra acá. Uy, no, bueno. No. Muchísimas gracias, amigos. Sigan tocando.